Emma Watson protagonizó un vergonzoso momento ayer en la premier de Noah en Londres, en donde dejó ver que detrás de su ceñido vestido blanco se escondía un Spanx. Este momento fue tan breve que apenas se notó, pero las cámaras de los paparazzi lograron captar que la actriz, en efecto, usa esta prenda para modelar su silueta. Al estreno de la película también asistieron Russell Crowe y Jennifer Connelly. Según una publicación alemana, los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco ya están separados. Aunque se les haya visto juntos recientemente en el baile de la rosa en Monte Carlo, se asegura que únicamente están guardando las apariencias. También afirman que su convivencia en el palacio es hostil y ya duermen en habitaciones separadas. Hay que recordar que en los pasados Juegos de Invierno en Sochi, Alberto se presentó solo mientras Charlene se divertía de manera muy cariñosa en St. Barts. Lindsay Lohan pasó por un momento incómodo cuando se encontraba de compras en la tienda Rag & Bone de Soho y sus tarjetas de crédito rechazaron el monto de $300. Una fuente reveló a The New York Post, Lindsay sacó la tarjeta de crédito, pero al ver que había sido rechazada por el lector, probó con todas las demás y se puso muy nerviosa al darse cuenta de que no tenía nada de dinero. Su cara era de preocupación y estaba muy avergonzada. Este es uno más de los rumores sobre una mala economía de Lindsay Lohan, pues supuestamente se ha visto incapacitada a pagar el salario de su asistente personal. Y esto fue lo que sucedió hoy en Quién.com. Nos damos play. Hasta mañana.